Desafinados, mis queridos amigos, pero eso es lo que acabamos de escuchar, es La Culebrita. Y aunque por ahí navegué un poquito, no, la verdad es que no me fue tan difícil sacarla. Se nota un poco enredosa, esa es la verdad, pero ya que le empiezan a entender el fraseo, se va volviendo un poco más accesible. Si están aquí por primera vez, pues bueno, les invito a suscribirse a mi canal. Hacemos tutoriales de violín huasteco, estamos aprendiendo cosas nuevas como este material de chantolo, ahora que estamos en temporada. Ya llevamos un buen de sones huastecos en su mayoría. Y bueno, pues aquí seguiremos intentando dar lo mejor de nosotros. Les invito a suscribirse, ya que de esa manera me apoyan, darle like a los videos y pues también compartirlos en sus redes sociales. Así que aquí vamos con el chantolo, La Culebrita. Bueno, mis queridos amigos, vamos a empezar con una escala media caprichosa. Se siente raro ir como en reversa con el arqueo, pero bueno, así está. La saqué de un video de Osiris Caballero, un saludo para él. Y pues así empieza. La cosa es que empieza hacia abajo sin dar ninguna ligadura. Sería... nuevo, muy lento, desde el sol, sol, fa, mi, re, dos, doble re, fa, la, do, do, si, do, re, fa, mi, do, la, sol, fa, mi, do, la, sol, va lenta, otra vez. Escala descendente. Re, re, fa, la, do, do, si, do. Re, re, do, re, fa, mi, do, la, sol. Nos queda hacia arriba la siguiente frase. Sería un ligado de si, re. Es como jugar con re y sol. Pero primero vamos a entrar con el si, re. Sol, re, sol, re, sol, re, sol, fa, mi, re, do, la. ¿Entendieron? Si, re, ligados, sol, sol, fa, mi, do, la, la. Re con fa, ahora. Otra vez, si quieren hacer el círculo, re, fa, o... La verdad es que yo los oigo juntos, las notas. Fa, mi, do, la, sol. Y otra vez, si, re. Sol, si, mi, do, la, la. Re, fa, la, fa. Fa, mi, do, la, sol. Thank you.
Son notas, digo, frases dobles, igual que siempre. Este son de la culebrita tiene básicamente tres partes. Bueno, cuatro partes en realidad, con los dobles al final. Pero son partes pequeñas y un poquito enredosito al principio. Pero la verdad, a mí me costó un poco más trabajo otros chantolos, como ligeramente. Pero en realidad no me costó tanto trabajo como pensaba. Porque, pues sí, son unas frases medias así como que muy loquitas, ¿no? Me imagino que por eso le pusieron la culebrita, ¿no? Pues da muchas vueltitas, ¿no? Pero bueno, en fin. Vamos hasta desde el principio. Siguiente frase, ok, espero que la hayan entendido. Nos queda el arco hacia arriba. Se supone que esta sería la más enredosa. Vamos a descifrarla poco a poco. Esta es, digamos, parte B, digamos, hacia arriba. Fa, la, sol, mi, re. Ok, vamos con eso. Si, re, sol, si. Fa, la, sol, mi, re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, sol, mi, do, la, re. Parece que así va. Llegas al mi. Va otra vez tiempo normal para ver si no me brinqué algo. Parece que estamos bien hasta ahí. Si, re, sol, si, fa, la, sol, mi. Re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi. Re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi. Sol, fa, do. Parece que así van las notas, ¿va? Otra vez muy lenta para que le agarren. Aguzados, mi, sol, mi, do. Otro. Parece que ahí está, esa es la segunda parte, digo, la, digamos, la parte B, es un poco más difícil que las demás, pero bueno, la parte C. Si, re, sol, mi, fa, mi, re, sol, fa, mi, re, re, mi, re, do, si, fa, mi. Ok, va lenta esa parte, más o menos así se va a escuchar. Dos hasta re, dos res. Si, re, sol, fa, mi, re, sol, fa, mi, re, do, si, la, sol, fa, mi, re. Esa es toda la frase. Vamos otra vez del principio. Escala descendente. Re, re, fa, la, do, do, si, do, re, re, do, re, fa, mi, do, la, sol. Parece que es la misma frasecita que cerramos que las partes. Bueno, otra vez. Esa
esta sería la última parte, esta sería la cuarta parte. Entonces, ahí va. Es si con sol y si. Digo sol y si, sol y si, notas dobles. La y fa. Última frase, ahí en esa parte. Es la frase de enlace a dar toda la vuelta completa desde la parte 1. O sea, la primera parte A, ah, perdón, la parte A. Entonces. Entonces, venimos de esta parte. Frase que les digo que hay que pegar para conectarla hasta la primera parte, la parte A. Es una frase ya conocida por ahí. Etcétera, hasta que termina. Ahorita iba en la tercera, la parte C, digamos. La parte D sería la última. Ok, siento que ya quedó. Aquí va la salida, porque últimamente no he puesto salidas, pero bueno, creo que ustedes las pueden sacar. Pero por si no, aquí está. Eso no haga porque luego los van a criticar mucho, porque últimamente me están criticando que por los nombres y no sé qué. Tengo que confiar en algunas fuentes, o sea que yo me la llevé por otro lado, pero bueno, están ahorita una crítica por ahí. Y bueno, agradezco sus comentarios y todo, ¿no? Pero yo desde fuera, pues, ¿qué es lo que me queda? Tengo que confiar en las fuentes que están por ahí, donde tengo los videos. Así que, bueno, los nombres que pongo ahí son porque confío en esas fuentes, sin tener conocimiento de fondo, claro. Pero bueno, esa es una versión de la que vi con Osiris, así que pueden hacer otra para terminar. Última vez, va. Les haya gustado esta culebrita Chantolo. Es curioso, pero me he estado aprendiendo cosas que no sé si algún día, espero tocarlas algún día en un Chantolo de por allá, estar en una tradición de estas, ¿no?
En fin, ojalá que así sea y no me arrepiento de aprender todo esto, lo hago con mucho cariño, tengan mi paciencia, les digo, hay algunas cosas que no las sé de todo, especialmente esta tradición, ¿no? En fin, esta fue la culebrita, nos vemos hasta la próxima. Ah, y les encargo, suscríbanse a mi canal, denle likes a los videos, eso me ayuda un poco porque, pues bueno, se lleva un poco de tiempo y haciendo todo este tipo de cosas, especialmente en la edición, es donde me tarda un poco más, la verdad. La parte divertida es tocar, pero la edición, especialmente con las computadoras que tenemos un poco ya retrasadas, pues ahí me tardo a veces unas 3 horas para adelante. Entonces, nos vemos hasta la próxima.